stop, tells me to stop. Feeling, feeling, I feel about us. Ahí por ahí te digo. ¿Qué tal, Carlito? ¿De dónde venís, Roberto? Fernando Lamora, zona sur. Zona sur, me encanta. Sí. Ciudad joven y feliz. Hacia 11 de septiembre, amigo. 11 de septiembre, más hacia el bajo. Más hacia el bajo. Sí. ¿Dónde está el árbol en el medio de la calle? Ahí, hacia el otro lado. Ese, a foto. Al otro lado. Vamos, yo con esa referencia ya llego. Roberto, y no te descuide que te va a caer, ¿eh? Porque así le dice alguno de redes. No, por eso pregunto todo hacia dónde. Entonces, cuando estoy por la zona, titito, saluda. Y llega así de repente. Tiene hambre, pues, cada rato. No hay problema, no hay problema. Aco, colo. Sí, aco, prójima. Bueno, Roberto, contanos un poquito de vos. ¿Casado, con hijos, soltero? En pareja. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 años este noviembre. 3 añitos. Sí. ¿No hubiera moto? Sí, ¿cómo este? Este coche gusta la moto arriba. Está todavía en proceso de conquista. Sí. Si ya superaste los 3, ¿cómo que ya te va? O no, los 7 dicen que es. Si superaste los 7 años, ya es joreíma ese. Ahora, a los 7 tenés como que un desequilibrio ahí. Es como que chao. Nivelando ya. No, como que tenés algún... Esperando, ahora pico 5 nomás. Son 7 ahora, Nando. ¿7? Ok. ¿7? Porque lo normalmente que yo era que me enteré que eras 10 años. ¡Ay, juez! ¡Oh, 10 años! Era antes. Sí. Ahora es 7, se bajó la franja esa. A veces aguanta menos. Sí. Como yo sé, Raúl pregunta, ¿cómo sé yo? No, un chismoso, Raúl. Este está no sé porque estoy cumpliendo mis 7 años. Ahí está cayendo. Bueno, y por ahí no ando bien. Pero vos hace 7 años que... Bueno, Roberto, ¿cómo se llama ella? ¿Qué? ¿Por qué me no, me refiero a ella, a tu. Yo soy Natalia. Hace 3 años, ¿qué pasa? Liliana Rosana Ortigosa. Liliana Rosana Ortigosa. Liliana Rosana. Me gusta. ¿Dónde se conocieron? Lo conocimos por el Facebook. ¿Por Facebook? Sí. ¿Vos le conociste a ella o ella te conoció? Ella me conoció a mí. Ah, por Facebook. Sí. Vio así de repente tu perfil. Sí, me tiró ahí un solicito a mi hija. Solicito a mi hija. Directo, ¿no? No, bro, yo pensé primero para aceptar. No, es que ella se quiere nomás. No valeana. Yo quiero que venga su señora para escuchar su versión, pero bueno. Está mirando ahora. Y no es por eso. Está mirando ya. Podés mentir tanto. ¿Hay frutos de ese amor? Sí. ¿Cuántos? Tenemos uno. Un hijo. Un hijo. ¿Cómo se llama? ¿Una nena? Milagro. Milagro, y yeah, fue un milagro. Sí, la verdad que fue. Roberto, espera un poco. ¿En qué horario te llegó? A ver si te acordás. Esa solicitud. ¿En qué horario le hicieron a Milagro? No, ¿en qué horario le llegó la solicitud a amistad? A la tarde. A la tarde. Sí. Ah, porque a 2:30 de la tarde, por ahí. Ahí te llegó. Sí. ¿Y cuánto tardaste en aceptarle? 72 horas. Bien, así, ese es mi tiempo ejecutivo, luego, me gusta. Me habrá preguntado por qué. No, miraba, tanto. Buscaba de dónde es, a no ser que tenga su compromiso, ahora y yo tenga que... Yo quería aseverarte de que, bueno, sí, sea una persona libre de todo tipo de ataduras, papá, y compromisos. No quería entrar en problemas, vos. Claro. Sí. Bueno, pero, y la aceptaste. Sí, la acepté. Y la aceptaste y vos le escribiste. Cuña, yo le escribí. ¿Y qué le pusiste en ese primer mensaje? No, pues si este... No, pero qué sé yo. No, que uno tiene que guardarse un poquito. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que en esta época de pandemia y eso, el conocer gente es a través de las redes. Entonces, para darle una buena sugerencia a alguien que nos está mirando. Y bien muerto. Y envió solicitud. Hace 7 años o más, 8 en realidad, yo también le conocí así a mi actual pareja. Con quien tengo 2 hijos. Claro. O sea, no. Nos vimos, pero por las redes sociales yo tuve una interacción con ella. O sea, me acerqué a ella. Entonces, son
modalidades distintas a las que estábamos acostumbrados de antaño, ¿verdad? Porque viste que de repente vos decís, bueno, saludás a un amigo o de entrada ya le dijiste qué hermosa sos. Anteriormente nuestros padres se iban en las fiestas, o sea, a las plazas, a la fiesta de San Juan para conocer. Yo tengo 38 años. Mi edad, yo tengo 37. Joven. Bueno, y ahora, pero y ahora las redes. No, ¿verdad? Ahí tenemos ahora y más ahora en este tiempo, digo yo, ¿verdad? ¿Y a qué te dedicas, Roberto? Hago gestiones. ¿Gestiones? Sí. ¿En general? Asesoría jurídica, todas gestiones. Ah, todo tipo de gestiones. Papeleo. Papeleo. En el Palacio estás mucho tiempo, ya que... En el Palacio, sí. Por toda esa zona. Por todo. Fuerte amigo, con la paciencia. Sí, bárbaro. Sí, aparte ahí, todos. Sí, con la paciencia. No corre, ¿eh? Claro. ¿Ya vacunaste ya, amigo? Sí, ya me vacuné. Primera dosis ya está. Primera dosis. Me encanta. Vamos a jugar entonces con Roberto. Vamos, Robertito. Me gusta eso de levantar en Rosana. Rosana. Pero Rosa también. ¿Quién es Rosa? No, no me... ¿Quién es Rosa? Rosana. Y también Milagros, que tiene... ¿Cuántos años? Un año... 6 meses. Ay, un año, 6 meses. Estar ahí con la mami. Bueno, sí. Contenta también porque se van a llevar un buen premio para compartir con la familia. Bueno, desde acá vamos a poner ahí. Hasta ahí nos vamos a retroceder. Acá falta el... Sí. Roberto nos ve siempre. Sí. Nos ven con la familia. De vez en cuando, cuando pueden. Cuando puedo, sí, suelo ver. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué te lleva. Ayer salió los 500. ¿Eh? Te cuento que ayer salió los 500, así que vamos a ver si hoy se vale de supermercado no, para tu familia. Lo que resta del mes, entonces ya no creo que sea. ¿Por qué? Sí, vamos, seguro que sí. A tu cuenta, Natu. Vamos, Roberto, en 3, 2, 1, vamos. ¡Qué bueno, Roberto! Ahí está, con fuerza. Nuestro gestor. Vamos a ver qué se lleva. Roberto. Robertito, querido. Atención. Me parece que está de parabienes no solamente Roberto, sino también Rosana, porque te llevas un conjunto de City Sport para ella. Va a estar contenta la patrona. Felicidades, Roberto. Conjunto de City, yo ya le eché, ojo, unos cuantos. ¿Algún saludo que quieras enviar, Roberto? Quiero enviar saludos a mis hermanos, a mi papá que me está mirando, a Rosana y a mi querida. La próxima participante, Nato, con mucha alegría, está con nosotros. Generamos calor aquí, ¿eh? Hace frío, ¿verdad, Ale? Re frío. Hola, Ale. Súper. Bueno, te presento Natu, Carlos, quien te habla. Ale, un placer. Bueno, contanos un poquito de vos, Ale. Estás con frío, mira tus manos, están heladas. Sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Súper lenta? Sí, súper. ¿Sí? ¿Dormí con media? Sí, abrigada. Hasta súper abrigada. Todo. Porque hay gente que de repente... Raúl, no, pero Raúl es uno de ellos también, que así, súper abrigado, sí, todo vestido. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi señora ayer, porque se duerme Benicio en su habitación, Ofelia en la suya, y ¿qué pasa? Frío, le digo que espere, porque le quiero hacer desfilar ya. Y le digo, y están bien abrigados, prendiste la calefacción, no prendí porque de repente, bueno... amanecen así con dolor de garganta. ¿Sabes qué tenés que hacer? Tenés que poner un balde de agua en la pieza. Claro, un humidificador. Claro, en ese caso entonces, pero me dicen, no encendí, pero sí les abrigué bien. ¿Y cómo que le abrigué? Le puse bien su ropita, su edredón, todo, ¿verdad? Estaban, pero como que así como estaba en todo el día. Bueno, Ale, ¿de dónde venís, Ale? De Sajonia. ¿De Sajonia? ¿De poco? Póngame de mi abuela, ya no puedo venir. Le mando un saludo de paso. ¿Cómo se llama? Digna. Estaban celebrando el Día del Divino Niño con toda la criatura del barrio. ¿Con merienda, almuerzo? Sí. Merienda. Chocolatada, ¿verdad? Sí, con galletita. ¡Qué gusto! Hoy, sí. Ah, pero merendaron, ¿a qué hora entonces? No, a las 5 empieza. Ah, va a empezar. O sea, salir de acá, de por ahí te llevas un premio también para compartir. Claro. Muchísimas gente que son de votar, niños, y me cuenta que hoy van a estar con el tema de las meriendas y nos ven, así que... Saludos. Le mandamos un beso enorme. Y fuerza, o sea, realmente algo que hay que admirar, ¿eh? Porque se toman su tiempo también para compartir con tantos niños. Bien, Ale, ¿vos tenés hijos?
Sí, tengo una nena. Mándale un beso también. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Un beso para mi bebé. El seguro estaba mirando. ¿Con quién se quedó? Con su abuela. ¿Con la abuela? Sí. ¿La abuela digna? No. Ah, ¿tu mami es digna? La bisabuela es digna. Y mi mamá es, obviamente, su abuela. ¡Bisabuela! Wow. Sí. ¡Qué gusto! Era tuya. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! ¿Viniste sola, tú sales? No, me trajo un amigo. Ok, perfecto. ¿Un amigo? Ay, no, un amigo. ¿Qué tipo de amigo? Un amigo que hace favores. ¡Opa! ¡La, la! Ese tipo de amigo. Atendé lo que le vas a responder a él. Mira cómo cambia todo lo de su cara. No, para nada. Con tapabocas se le nota igual. Claro que no. O sea, ¿qué tipo de favores, por ejemplo, te hace? Y le trajo. Sí, le trajo. ¿Tú estás en pareja? No. ¿No? ¿No estás con el papá de tu baby? No. Ahora, ¿este amigo nuevo es un amigo con derecho o un amigo...? No, un amigo nomás. Un amigo nada más. Y ahora, por el mes de la amistad, están como reconciliando más esa amistad. ¿Están reforzando? No. Realmente hace poco nomás le conocí. Ah, no es tan amigo entonces. No, claro que es su amigo. Te pretende, ¿verdad? No sé, no, todavía no me dijo nada. ¿Cómo se llama él? Ni me acuerdo ese nombre. ¿Qué? Espera. ¿Sí? ¿Estás usando a tu amigo? No sé, no me acuerdo. A tu supuesto amigo. A tu supuesto amigo le estás usando. Y me trajo, me hizo un favor. Ah, mira. ¿Y esos favores, con favores se pagan o cómo es? Espera, no sé. No, espera un ratito. Voy a tratar de defenderte. No se puede defender el indefendible. Tiene pánico escénico. No se está acordando nomás, ¿verdad, amigo? No, ¿qué no se va a acordar? No me acuerdo. ¿Cómo te vas a acordar? No, y no me acuerdo su nombre, pero... Sí, mira, ¿para qué querés enemigos si podés tener amigas como ella? ¿Cómo se le dice...? Cacho, todos son cachos. Oki. ¿Eh? Oki. Oki. Mentira. Oki. Sí, en el canal hay un Oki. Cuidado, ¿eh? Oki. Oki. Cuidado. No. Bueno, Ale. Qué bárbaro, Ale. ¿Hace cuánto que son amigos? Y hace poquito nomás, porque trabajábamos en el tema de la política nomás. Yo le conocí. Ah, se conocieron ahí. Y él te dijo, mira, Ale, cuando vos necesites algo, lo que sea, no importa qué, yo ahí estaré, firme como rulo de estatua. Sí, o sea, así. No me dijo así, pero me dijo que cuando necesite. Y vos entonces, hoy te aprovechaste de eso y en otras ocasiones... No. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, vos por ejemplo le decís, Oki, ¿qué haces? Hoy sábado tengo un... Porque adivinaste, porque así le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, nada, porque estoy siempre libre. Es que siempre y me puedes llevar, le dije. Ese método. ¿Las chicas utilizan ese método o no? Te dicen, ¿qué haces? Y vos, obviamente, porque querés como que congraciar con la chica, le decís, nada, acá estoy siempre pensando en vos, ¿verdad? Entonces, justamente me tengo que ir hasta Villamorra. Después, no sé, por ahí me llevas y hacemos algo, no sé, tomamos algo, merendamos algo. Y si, no, me tengo que ir después a hacer mis cosas, o sea, de mi divino niño, no le puedo dejar a los niños. Y te va a acompañar, me imagino. Y sí, seguro que me va a dejar en mi casa, si vive cerca. ¿Te gusta? No. Ni parpadeo, ¿eh? Con mucha convicción. Oki. ¿Qué te siento que no hay ni Oki? Te quiero abrazar yo. Ahí está. Oki. Es verdad. Bueno, Oki. Yo voy a entrar, pero tampoco más sutilmente. Dale. Un tito nomás. Te conocí hace poquito a Oki, ¿verdad? Sí. Chateando el día. Nada. Así de una le pediste un favor y te dijo que sí. Y sí, como siempre me dice, cuando necesitaba escribirme. Algo se gusta de vos. No, ¿dónde? Porque yo iba a saber. No, yo te cuento, amiga, sin historia, saber obvia. Mucho. Sí. Y no te gusta ni un chiquitito. No, es ni bueno. Es hermoso, bueno, es simpático. No, y desde un principio yo le dije, para ser amigos nomás y punto. Está bien. Pero él no pierde las esperanzas. No, él lo que no pierde es su tiempo, porque no, tampoco soy la única. ¡Oh! ¡Ah, cierto! ¡Mamma mía, mamma!
mamá mía. Natu, no sé qué querés defender vos. No, no, yo ya no. No, no se puede defender lo indefendible, ya está hecho esto. Ale, ¿qué tal? Tenés fuerza, amiga. Ay, sí. Vamos a jugar entonces. Para llevarte hoy los vales de 500 mil. Ay, Dios te oiga. A ver si el niñito Jesús viene y te da ahí una manita. Ojalá para compartir con demás niños, con los demás niños, ¿verdad? Sí, claro. Bueno. Oki, será, ve, en el cora, Oki. Bueno. ¿Qué te está esperando? Afuera. Seguro que sí. No, espera. Espera, yo me quiero ir a conocer la Oki. No. ¿Puedo ir a conocer la parte? No, no puede. No, pero no. Es más, te puedo asegurar que te apuesto que no se llama Oki. No, obvio, sí, un apodo. Es Jesús, un apodo. No, pero ni siquiera el apodo es Oki. Te apuesto. Sí es. Sí, ahí yo tengo un carro. Sí es. ¿Y vos no sos Oki? Sí. ¿Podemos ir a ver? Ahí yo tengo un carro. Nosotros no vamos a vernos sin cámara, sin nada. ¿Podemos? No sé, puede ser. Ok, bueno. ¡Ay, yo tengo un carro! Porque sí o sí nos está viendo por la plataforma con el teléfono. Claro, a través de la página www.telefonculo.com.pe. Bueno, vamos a jugar a tu cuenta, Natu. Bueno, concéntrate, dale, mi amor, ¿sí? A ver si se va esto para la merienda del niñito hoy. En 3, 2, 1... Espera. Me dijeron... Oki ya se fue. Está entrando ahora, creo, ¿eh? No, se fue. ¿Se fue ya? Se fue. Me parece que estuvo viendo en la recepción del canal. Ah, sí. Don Anderson. Todo lo que ocurrió y ahora Gladys me confirma. Se escondió atrás del árbol. No, pero está bien. Ale por algo nomás tiene esa Ale, postura. ¿Quieres que le llamemos a Oki para confirmar si se fue o no? No. Ahora pende ella. ¿Segura? Espera, no tengo, no le está viendo de cerca su cara, pero ahí. Parece que se fue. ¿Qué vas a hacer si se fue? Me voy en bol. ¿Viste? ¡Ah! ¡Oh! ¡Dame los 500 mil! ¡Dame, vamos! ¡Ay, con los 500, por favor! ¡3, 2, 1! ¡Oki! ¡Vamos! Bueno, Oki Doki. Nos quedamos con ese tarjetón. Vamos a ver qué se lleva Alejandra. ¡Vamos, Ale! Que no tiene ningún problema en ir como es, como tenga que ir, siempre y cuando... Oki no esté ahí afuera, ¿eh? Si no es Oki, va a ser algún otro amigo, seguro. ¿Eh? Bueno, a ver, mirá qué te llevas. Para justamente sumar a la merienda el niño. Ahí está, 100 mil bolivianos. ¡Ale, 100, qué bueno! ¡Ale, mi amor! ¡Vamos, Oki! Un saludo a toda la familia Peluchín que me está mirando. ¡Oki! Siguiente participante. Así que, Raúl, vení conmigo, vamos a recibir a Diego. ¡Hola, Diego! ¡Vamos, Diego, a sacudir el cuerpito! ¿Qué pasó? Tu música. Ah, pará. ¿No le gusta la música? Yo me acuerdo de él. Pará, Friso, ese no es su estilo. No, él solo baila funky. Solo funky baila, yo me acuerdo de él. Vamos otra vez. ¡Atención aquí para todo el mundo! ¡Una audiencia para quien está acontecendo con nosotros! ¡Con nós, o melhor programa do Paraguay! ¡Paraguay, cara! ¡Con nós, o Diego! ¿Quieres hablar en portugués? ¿Quieres hablar en español? Español nomás, porque somos paraguayos. Okay. Muy bien. ¿Cómo te gustaba la música brasilera, el funky? ¿Solo funky o te gustan los demás géneros brasileros también? Sí. Sertanejo, samba. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bien, Diego. Contanos un poquito. Entonces, sin mal no recuerdo. Yo me acuerdo, Diego, que acá en el medio la habíamos hecho bailar. La bailamos todo. Me acuerdo. Sí. Yo ya esta música, ¿no, Diego? Escucha, de repente. Rosinha. ¿Esta? Vos escuchás, por ejemplo, vos estás así. Ya escuchás y ya se claro, mueve ya se de nuevo. Mueve todo. O sea, es parte de vos. Es parte de vos. Sí. ¿Vos te dedicás a la música, enseñás, practicás?
Por ahora estoy en la agencia de Paola. ¿En la agencia de Paola Germán? Sí. Ah, le mandamos un beso enorme a Paola Germán. Muchos nos iniciamos ahí, te cuento. Yo soy también parte de la agencia de Paola Germán en su momento. Bueno, ¿pero te dedicas al baile o no? No. ¿Algo que te gusta, no? ¿A qué te dedicas normalmente, aparte de la agencia? Soy estudiante. ¿Estudiante? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Por ahora no terminé todavía mi colegio. ¿Pero qué estudias? ¿Quién está en el cole? ¿Qué es un jovencito? ¿Qué edad tenés? 18. 18, recién terminando ya, ¿verdad? Terminando. ¡Qué guapo! Sería el tercero de la media. Sí. ¡Guapísimo! Sí, bueno. Bien, Diego. ¿Estás en pareja o no? No. No. ¿Qué pasa? ¿No te gusta bailar esto con ella? No bailás esto, no te gusta. Así nomás. No te gusta, de repente vos estás bailando. Hace mucho que no bailamos, es cierto, pero de repente estás bailando funky y te meten un tema como este, Frisotti. No, Frisotti, escúchame, te meten un tema como eso, así tipo... Tengo a mi novia metida en la calle. No bailás, te vas y te sentás. ¿Así? No te gusta, no. Ni siquiera te mereces nada. Mejor estás soltero. No, no me refiero a que si estás relacionado. Si es que estás bailando funk y de repente te meten una música que no te gusta, te vas y te sentás. Sí. Bueno, bien, Diego. Vamos a jugar, no vayas. Vamos a jugar, ¿sí? Igual, Diego. Dale, Diego. Me encanta. Diego, bueno, te voy a tirar un poquito de alcohol. Vamos a higienizar tus manos. Si está. Y ya sabes en qué consiste esto, ¿eh? No es la primera vez que venís aquí, así que ya. Ahí está, esa música no. Va a bailar con el supercar, hombre. Che, ¿y vos cuando estás estudiando ahora? De repente te preparás para un examen. ¿Y qué escuchás de fondo? ¿O no escuchás luego música para estudiar? Sí, escucho. ¿Qué escuchás? Sí, funky nomás lo. Funky nomás. Sí. O sea, vos estás estudiando y ahí está. ¿Eh? Bailada, Más tres, ¿eh? Ahí ese. Estudiás matemáticas, por ejemplo, así en la raíz cuadrada. Bueno, bien, vamos a jugar al Wonder Funky con Diego, que nos visita. Futuro. Bueno, ya son modelos, ¿no? No, todavía. Ya están empezando. Están empezando. Sí. En proceso. Sí. Bueno, en proceso. En proceso. Teníamos un desfile en el hotel Dazzler. Ah, en el hotel. ¿De aquí a poco? ¿Dentro de poco? Sí. ¿Cuánto hace falta para eso? No, ya tenemos ya. Ya desfilamos ahí. Ah, ¿ya desfilaron? Sí. ¿Y qué tal te fue? Y súper, me encantó. ¿Te animás a mostrarnos un poquito lo que hiciste en ese desfile? Sí. ¿Fue tu primer desfile? Sí, mi primer desfile. Yo quiero ni ver. Ni acá, Diego. Yo quiero. ¡Atención! Porque, Diego, ¿te gusta esta música o querés funky también de fondo? No. ¿Está bien esta? Porque él ya lo hizo. Porque está en su proceso. ¡Otra vez! ¿Por qué no? Impresionante, destacándose así, Diego, con una altura, una soltura. Diego, el destaque es quedarse quieto y hacer un movimiento de cuerpo, ¿verdad? Sí. Te quedas así y después estás tipo ahí, tipo soltás el hombro, o sea, te parás y soltás el hombro. Bueno, impecable, Diego. ¿De dónde son? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno, ahora sí, vamos a jugar. Ya es momento. Dale, Diego. Buscar el supercargo. ¿A quién le querés mandar saludos, Diego? Quiero mandar saludos a... lo que son de Puerto Guapón, todito a ellos. Ah, bueno, a todos ellos de Puerto. Puerto Guapón. Guapón. Bueno, jugamos en 3, 2, 1. ¡Vamos, Diego! Está bien. Bueno, se jugó por el primer tarjetón. Vamos a ver qué se lleva Diego. ¡Atención!
Participante más para el supercarro, ya está listo. Música, por favor, Frechotti, porque vamos a llamar a Fabio. Hola, Fabio. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te gusta? Y más o menos. ¿Qué es lo que pasa con nuestro participante? Hoy son otra onda, ¿no ves que son jovencitos? A ver, Fabio, bueno, ¿cuál es tu estilo, tu género de música? Tremi, 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 y no sé, cumbia. Ah, cumbia, de los míos. ¿Qué sos cumbia nada más gratis o sos cumbia colombiano? ¿Qué tipo de cumbia? Bueno, Fabio, ¿de dónde nos visitas? De Villa Elisa. Ahí está. Suena la cumbia ya de fondo para vos. De Villa Elisa, entonces, Fabio. ¿Qué edad tenés? 25. ¿25? ¿A qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo? Trabajo con mis tíos. ¿Sí? En una empresa de eventos. Maravilla, bueno, ahora más o menos se está reactivando otra vez. Y ahora de a poco otra vez. Con un permitido hasta 150 personas. ¿Tiene cosa? ¿Ha empezado a activar de vuelta? Hace sí. Que otra vez, tipo 6 meses y por ahí que ya están otra vez metiéndole, sí. No como antes, ¿verdad? Pero por lo menos se están moviendo. Bueno, ahora empezamos a salvar otra vez. Bueno. Estaba restringido y bueno, se fue como que liberando agresivo. Poquito a poco. Claro. Bien, vamos a ver, ¿estás en pareja? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Novio, casado? Mi novia. Tengo mi novia y tengo una hijita. Ah, con ella. ¿Qué viven juntos? ¿Tu hijita? 2 meses. ¿2 meses? Recién. Ah. ¿Papá para amor? Sí. Lo mejor de la vida. Sí, ¿verdad? lo mejor. ¿Cuál es que al principio te cuesta un poco? Sí, eso. Pero después ya se van a matar. Venimos, un primer plano. Primer plano para el amigo Fabio. Dale, pobrecito. Ese es papá amor. 3 meses nomás, así, después ya, de verdad. Sí, estos días. Es complejo, la verdad. No, porque a veces te lleva un año. Pues dale, 3 meses, no le digas no, pues, eso. Que... Venimos a jugar 3 meses. Vamos, Fabio. Ponete ahí, bueno, vamos, Fabio. Ojalá, cualquier alimento. Cualquier alimento viene bien, Bueno, todo va a ser posible siempre y cuando se dé a uno de estos 4 tarjetones que quedan. ¡Vamos, Fabio! ¡En 3, 2, 1! ¡Mamá querida! Se pasó, Fabio, pero vamos a quedarnos acá, ¿te parece? El último. El último, qué fuerza. Bueno, a ver qué se lleva Fabio, señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! La mamá está de parabienes. ¿Cómo se llama ella? Camila. Camila, porque se lleva Fabio un regalo para vos del de Avon. Ahí está el kit de Avon, entonces todo lo nuevo de Avon. Fabio, ¿algún saludito que quieras enviar? Y para mi mamá y para mi hermano. Ok. Le mandamos un beso enorme. Gracias, Fabio, por invitar. Que estés bien, cuidado. Dani, dime. Tío. Bueno, pues te tengo que hablar de nervios.